Bien, pues las indicaciones de que marca la ley y siguiendo las instrucciones del ciudadano gobernador del estado, doctor Fernando Toranzo Fernández, es que estamos haciendo la instalación de estas comisiones que precisamente configuran el Consejo Interinstitucional Gerontológico. Todas las comisiones que se han estado configurando, solamente como ya mencionamos, falta la de educación, precisamente están encaminadas a formar y darle trámite legal y de funcionamiento al Consejo Interinstitucional Gerontológico, que como su nombre lo indica, pues va precisamente en beneficio de las personas adultas mayores de nuestro estado. ¿En el país cuántos consejos como este existen ya? Les puedo comentar que por ley a nivel federal, todos los estados deberíamos estar configurados en un Consejo Interinstitucional Gerontológico. Hasta donde tengo entendido, desafortunadamente vamos un poco retrasados a nivel federal. No puedo enumerar exactamente el número, pero creo que cuando menos estamos a la mitad de la configuración de los consejos.